Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Le paso el hospedador? Sí, igual, creo que faltan 5 minutos más o menos para y media, ¿no? Sí, Pero pero como sí, quiera. ningún. Pasalo, no hay problema. Bueno. Muchas gracias, muy amable. No, de nada. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, Evangelina. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Estamos esperando que vengan tus compañeros. Está muy bien. Así damos finalización a la unidad número 17 y bueno, y que comiences un fin de semana largo muy bonito. Igualmente, gracias. Cuando vengan más alumnos, ya ingreso, reingreso, ¿sabes? Cuando vea que somos 15, una cosa así, ya arrancamos. Bárbaro.
Bueno, buenas tardes a todos. Y si les parece bien, como le decía Evangelina, esperemos que el auditorio sea un poco más vasto. ¿Están de acuerdo? Y arrancamos ya con los ejes temáticos, como me había preguntado una alumna. Habíamos visto el asesinato del Chacho Peñalosa, y bueno, pero quedan algunas cuestiones, como la codificación, que está asociada al positivismo jurídico, como la guerra con el Paraguay, ¿no? Que se inicia durante la presidencia de Mitre y el Tratado de Paz se firma durante el gobierno de Sarmiento. ¿Cómo es la transición de Mitre a Sarmiento? ¿Qué características tienen estas presidencias anteriores en lo temporal con respecto al proyecto de la generación del 80? ¿No? Y el asesinato del Chacho. ¿Quién era Rufino de Elizalde? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, estas son las cuestiones que nosotros vamos a charlar durante el transcurso de la clase del día de hoy. Esperamos un par de minutos. Ahí le damos la bienvenida a nuestra ayudante regular, Hola, alumna, el primer Hola, término, chico. Abril Recio. Ahí la veo a Fabiana. Y bueno, si les parece bien, arrancamos, o si no, habría 4 o 5 alumnos más, pero pues ya los tengo prácticamente identificados, no es un universo tan restringido, o sea, ya más o menos es obligación, me parece, del docente conocer a todos los alumnos, ¿no? Bien. No se da problema, igual que la clase queda grabada, doctor, la pueden ver después. Sí, Abril, perdóname, no tenía los auriculares puestos. ¿Qué decías, perdón? Que no sea problema, que la clase queda grabada y la pueden ver después. Ah, bueno, perfecto, tenés razón. Había un alumno que tenía un problema de conectividad, que participó mucho en la clase de ayer. Ahí, Gastón, te pudiste reincorporar. Sí, sí, profe, pero no puedo prender la cámara, ese es el tema. Sí, bueno, pero podés escuchar y podés hablar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, listo. Bueno, ahí Abril dice que queda grabada la clase para los alumnos que, bueno, no pudieron asistir al Zoom de hoy. Bueno, la vez pasada, ayer concretamente, nosotros nos tomamos algunas licencias sin salir del eje nuclear o central, que es qué pasó en Pavón. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Ahora que está Abril, ayer estuvo Melina, ¿cómo explicar lo inexplicable, no? ¿Cómo pasa en la historia vernácula, en nuestra propia historia argentina, en nuestra propia historia local, que se ganan las batallas y se pierden en los tratados? Y dimos varios ejemplos, ¿no? En 1820, después de Cepeda, el Tratado del Pilar, que era multilateral, que convocaba un congreso federativo en la ciudad de San Lorenzo, que después el de Venegas lo pasó a Santa Fe, el de Cuadrilátero a Buenos Aires, finalmente se realiza y termina con la presidencia de Rivadavia. Cuando en Cepeda las tropas de los caudillos habían derrotado a Balcarce, que era el hombre, digamos, de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Después vimos otros ejemplos también ganamos la guerra con el Brasil, y perdimos la provincia oriental. El objetivo de la guerra con el Brasil era justamente recuperar la provincia oriental. Lo presionan los ingleses a Dorrego, los fusilan, los vencedores de Ituzaingó, y después el mismo ministro de Relaciones Exteriores, Manuel José García, renegocia y termina la provincia oriental como un estado independiente que hoy lo conocemos como la República Oriental del Uruguay. ¿No? Y después vimos en Pavón, y así arrancó la unidad número 17, ¿no? 1860. ¿No? Vimos en Pavón cómo las tropas oficialistas, es decir, de la Confederación Argentina con capital en Paraná, es decir, las tropas de Urquiza, lideradas por Ricardo López Jordán, triunfan sobre las huestes bonaerenses de un estado que vivió en un estado de secesión con respecto a sus hermanas provincias confederadas, utilizando a Urquiza, siendo él funcional al esquema de unidad de régimen, donde supuestamente había caído el tirano. Y después de las jornadas famosas de junio, Mitre, Vicente López Hijo, Barrio de Tabeña y otros más,
¿no? Que eran los hombres representativos de Buenos Aires, decían que Urquiza era el nuevo Rosas, ¿no? Habíamos charlado y creo que todos nos habíamos más o menos puesto de acuerdo, ¿no? Por una cuestión de inferir o utilizar el método deductivo o asociando, porque no hay pruebas, pero claramente podríamos estar en condiciones medianamente objetivas de afirmar que ha habido un pacto masónico, ¿no? Y como bien decía alguna alumna en el día de ayer, seguramente Mitre estaba por encima de la logia. Como en su momento hablamos que San Martín estaba por debajo de Bolívar en ese famoso acuerdo que hubo en Guayaquil, donde la gloria quedó para el venezolano, cuando en realidad el estratega militar, sin ningún tipo de dudas, que se estudia en cualquier academia militar del mundo, es don José de San Martín. ¿No? ¿Está claro? No, la cuestión es que era la oportunidad para que Buenos Aires se reincorporara, pero de una posición de fuerza de las provincias. Buenos Aires se reincorpora, pero de una posición de fuerza de una provincia, de un Estado victorioso, cuando en realidad había sido perdidoso. Es decir, no es lo mismo reingresar a la Confederación Argentina, dando instauración a la nueva República Liberal Mercantil Argentina, ¿cierto? Habiendo perdido una guerra que habiéndola ganado. ¿Me explico? Se perdió en el campo de batalla, pero ganaron en el tratado. Y previa enmienda constitucional, o bien, le decía Abril a los alumnos, que hay una discusión bibliográfica, ¿no? La biblioteca está acá en discusión, hay un sector que consideran que la reforma del 60 no fue reforma y que se está en ejercicio del poder constituyente originario, y ahí recurrimos, digamos, al auxilio del derecho político, ¿no? ¿Está claro? O al derecho constitucional, mejor dicho. Y otros consideran que fue la primera enmienda, donde Buenos Aires modifica el artículo 4, ¿cierto? Pone exigencias, ¿no? Cuando en realidad, insisto, hasta el hartazgo, las tropas de López Jordán habían vencido y terminaron siendo derrotadas por el tratado, no por las fuerzas militares del Estado de Buenos Aires. Ya Buenos Aires no era más un Estado independiente. Ya ahora Buenos Aires incorporó a las otras provincias, pero siguió reteniendo el poder económico de la aduana. ¿Se explicó? Por lo tanto, modifican el artículo 4 de la Constitución y también hacen reserva del artículo 3 de la Convención Constituyente de 1853. ¿No? Nosotros dos semanas atrás, después e inmediatamente de la instancia de recuperación, explicamos los antecedentes de la Constitución del 53 y hablamos las constituciones, los proyectos constitucionales de la Asamblea del 13 y las constituciones del 19 y la del 26 que mantenían la unidad de régimen, y lo que una desembocó en la crisis del 20, la anarquía del año 20, y otra terminó en una guerra civil también, en una guerra intestina, porque las provincias rechazaron, ¿cierto?, el sistema de unidad de régimen impuesto. No obstante, desde el punto de vista metodológico, nosotros dijimos que la Constitución del 53 tiene la misma metodología que las constituciones preexistentes que se concretaron pero que fueron rechazadas, porque tienen un preámbulo y dos partes. Un preámbulo que era un mensaje introductorio con fuente en la Constitución del Estado de Virginia, y dos partes, una llamada dogmática y otra llamada orgánica. O en el lenguaje de Vidar Campos, que es un autor muy específico de esta disciplina filial a la historia constitucional, ¿no? Derecho constitucional de la libertad y derecho constitucional del poder, porque en la primera parte se encuentra la ideología de la Constitución. El artículo 1, la forma de gobierno; el 2, la cuestión de la religión; el 3 es la cuestión que se reserva a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es cuando se va a radicar la capital, necesita la aprobación de la legislatura local respectiva, que recién se va a federalizar, ¿no?, la ciudad de Buenos Aires en el año 1880, antes del gobierno del general Roca durante la presidencia de Avellaneda, ¿no? El artículo 5 habla de las autonomías provinciales, el 16 de la igualdad ante la ley, el 17 de la propiedad, el 18 de derechos humanos, el 19 de la privacidad, el 22 que la democracia es indirecta, el 33 derechos no enumerados, que están implícitos y no explícitos, y se desprende la ideología de la Constitución, que es liberal, como las constituciones que se materializan después de la Revolución Francesa, dejando de lado el sistema del absolutismo monárquico.
Y la segunda parte es, como decía Pilar Campos, el derecho constitucional del poder o parte orgánica donde se instituyen los tres poderes del Estado. Les pregunto a los alumnos que están en el Zoom, ¿cuáles son los tres poderes del Estado que se instituyen? Somos los que están ahora, ¿no? Legislativo, ejecutivo y judicial. Exacto. ¿Está bien? Bien. Dijimos Mitre presidente. Dijimos que duraban 6 años, un sexenio en el mandato, que la elección era indirecta, que los ciudadanos votaban a electores, que se reunían en un colegio electoral y votaban al presidente, y que estaba vetada o prohibida la posibilidad de reelección. También adelantamos que la reforma, que la Constitución puede ser objeto de reforma. De hecho, vimos algunas, la del 60, la del 68, 1868, 1898, ¿no? Después viene la del 49, el golpe militar, se restaura la vieja Constitución liberal, la reforma de 1967, que se agrega el 14 bis, en el 72 hay una ley electoral durante la dictadura de Lanusse, donde el senador se elige en forma directa, y la última es la reforma de 1994, donde obviamente cuando ustedes vean la unidad específica, más para adelante, ¿no? Antes de, obviamente, el segundo parcial, antes del 25 de noviembre, también aprovecho que Abril gestionó la fecha, para que también, y la unidad académica estaba muy, digamos, en conformidad con esa fecha, para que no toquen, digamos, otras, otros exámenes de otras materias, ¿no? Es decir, no pueden en el mismo día tener evaluaciones divergentes de distintas materias. Por lo tanto, bueno, le agradecemos también la gestión Abril, que teníamos el día 25 la segunda instancia de evaluación, y el día 3 de diciembre sería el recuperatorio. Aprovechamos para decir esto, físicamente, o sea, acercándose a la sede de la unidad académica, y la metodología que también las ayudantes lo han vertido en el grupo de WhatsApp con los alumnos, es bajo la oralidad. ¿Está bien? Bueno, ¿qué hablamos de Mitre? Dijimos que algunas cuestiones, inclusive creo que Catalina, que me corrija Catalina si me equivoco, había dicho, bueno, ¿podría los docentes hacer alguna guía que tengan que ver, digamos, con las preguntas a tomar o para prepararse mejor para el examen, ¿no? Entonces, en ese momento yo puse en el chat, en el día de ayer, bueno, presidencia de Mitre, 6 años, 12 de octubre de 1862, 12 de octubre de 1868. Y puse, asesinato del Chacho Peñalosa, política interna, represión de los caudillos federales. No hubo una política de seducción, había que exterminar a los caudillos federales, ¿no? Se desata la guerra con el Paraguay. Rufino de Lizalde es ministro de Relaciones Exteriores, entre paréntesis, casada con una brasilera. Se puede casar con cualquiera, ¿no? Y con una persona de otra nacionalidad. Obviamente estamos en guerra con el Brasil, Paraguay está en guerra con el Brasil, después vamos a ver cómo Argentina entra en la guerra en favor de Brasil, porque no fue una guerra propia, era una, es meterse, digamos, en una guerra ajena, ¿no? Y también hablamos del positivismo jurídico, porque los gobiernos estos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, en términos temporales, son anteriores a la generación del 80, que sería Roca la figura emblemática, ¿no? Que después desemboca, la moneda tiene dos caras, ¿no? O sea, el régimen, por un lado de Roca, y la otra cara, que es la más sustantiva, es la que me parece que más le tenemos que prestar atención, que es la causa, que es la causa irigoyenista. A ver, entre la corrupción de la estructura de Roca y quien está luchando por las libertades públicas, me parece que tenemos que ver las dos, pero que tenemos que detenernos más en la cuestión, no en el régimen, sino en la causa, que sería la otra cara de la moneda, ¿no? Y que fue una lucha llevada adelante primero por Leandro Alem y luego por el doctor Hipólito Yrigoyen, que va a terminar siendo 2 veces presidente de la República, y los militares y un sector civil de mucho poder económico, claramente, ¿cierto? Un cóctel fatal en la historia argentina durante el siglo pasado, donde ha habido más gobiernos militares que gobiernos elegidos por la voluntad popular, va a sufrir el golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930. Bueno, la cuestión
estamos con Mitre. Nosotros ayer vimos que, cuál era la política interna de Mitre. Estoy haciendo ahí, reproduciendo oralmente lo que puse en el chat en el día de ayer. Y los invito a ustedes que también pongan con el lápiz en un papel cuáles son los ejes temáticos de la unidad esta número 17, creo que es, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué es lo que vimos concretamente durante la presidencia de Mitre ayer? ¿Cuál era la política interna de Mitre para con los caudillos del interior? La represión. Era matarlos. Él tenía un caudillo que se llamaba Taboada, que era el caudillo de Santiago del Estero, que le respondía. El resto de los caudillos eran caudillos federales. Un federalismo que Rosas no ejerció, un federalismo que Urquiza pronunció y que traicionó cuando le da la orden a López Jordán que se retire de Pavón, ¿o no? De hecho, López Jordán va a ser el matador de Urquiza 10 años después en el propio Palacio de San José, cerca de Concepción del Uruguay, actual provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, la política que el sector dominante porteño tenía era, bueno, era la misma lógica que reeditaba el pensamiento rivadaviano. Recuerden ustedes que Rivadavia estaba muy influido por un presbítero que en sus memorias, Julián II de Agüero, decía que la gente del interior eran gente, digamos, que no tenía capacidad, que no tenía educación, y que tenían que someterse a los designios de quienes habían podido estudiar. Más o menos, a grandes rasgos, así fue trazado el pensamiento rivadaviano, ¿o no? Podemos hablar del centralismo del directorio, podemos hablar de los gobernadores, podemos hablar de la presidencia de Rivadavia, podemos hablar de la pérdida de la provincia oriental, podemos hablar ahora, y ahora lo que vamos a hablar, de la guerra con el Paraguay. La cuestión es que había que matarlos. Y ustedes me dijeron bien que Ángel Vicente Peñalos era el caudillo de qué provincia. La Rioja. Era riojano. Era riojano. Y yo les había hablado que los militares mitristas, ¿me pueden nombrar algunos apellidos de algunos militares mitristas que, no, les designé, que ayer los nombré? Sandes, Rivas, Arredondo, ¿no? Son algunos militares, algunos eran uruguayos del Partido Colorado, ¿no? Ha habido muchas rencillas entre Chacho Peñalosa con las Montoneras del Norte, con respecto al ejército de Buenos Aires, al ejército del presidente Mitre, y yo les había comentado que en un armisticio, o sea, en una tregua, ¿qué había sucedido? ¿Me lo podrían comentar? ¿Se acuerdan que hubo una tregua de las tantas disputas militares que ha habido entre los caudillos, en este caso el Chacho Peñalosa, con los militares mitristas? Ha habido armisticios, como treguas, como, ¿no? Y cuando va a buscar a sus prisioneros, ¿cómo los encuentra Chacho Peñalosa? Los encuentra muertos. Y cuando los... ¿Y qué hace él con los militares del gobierno nacional? ¿Los mata o se los devuelve vivos? No, los entrega vivos. Los entrega vivos. Entonces yo también, así en un momento, cuando les pedí que... No por defenderlo a Rosas, porque estoy muy... Por lo menos en mi caso, estoy muy del lado de Ángel Vicente Peñalosa, que fue uno de los caudillos que se pronunció con Urquiza, con José Hernández, contra Rosas, por la indefinición y postergación indefinida de la Organización Institucional Federal. Y después vimos la defección de Urquiza. ¿Y cómo termina Mitre presidente? Modificando la Constitución y no compartiendo los beneficios económicos, ¿no? Ahora, Sarmiento instaura, ¿no?, que para esta época era legislador sanjuanino, había sido gobernador, etc., una dualidad, una, a mi criterio modesto, por cierto, una falsa dicotomía. La voy a poner en el chat. Sarmiento instaura una dicotomía. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? Yo lo estoy anotando mientras tanto.
Bueno, Barbie puse, en vez de barbarie puse Barbie. No, barbarie. Recuerdan este famoso apotegma sarmientino, ¿no? Civilización y barbarie. Entonces yo les preguntaba a ustedes si Caseros era la revancha de Ituzaingó en la historia oficial brasileña, es una victoria propia. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿quiénes eran los civilizados y quiénes eran los bárbaros? ¿Me explico? Porque para la historia oficial, que es un sector de la historiografía, con el hijo de Vicente López, con la historia de Belgrano y la independencia nacional, con la historia de San Martín y la emancipación latinoamericana de Bartolomé Mitre, que también era escritor, ¿no? Y de otros escritores, durante generaciones de argentinos, ¿cierto?, les enseñaron, ¿no?, estos autores, Vicente Fidel López y Mitre, concretamente, Vicente Fidel López con el Manual de Historia Argentina y esos dos libros tan importantes de Bartolomé Mitre, ¿no?, les enseñaron que los bárbaros eran la gente del interior y que los civilizados eran ellos. Pero fíjense que en ese ejemplo me parece que el bárbaro no es Ángel Vicente Peñalosa, ¿no? Y sin embargo no tuvieron piedad, como tampoco la tuvieron con Dorrego, ¿no? Y sí la tuvieron con Rivadavia, ¿no? Le cortan la cabeza y lo exhiben en una pica en la ciudad de Olta, en pleno llano riojano, en la plaza principal, ¿no? Por eso Félix Luna muchas veces habla de que hay que conciliar la historia. No sé si sintieron hablar de Félix Luna. Tiene una editorial que se llama Todo es Historia, muy famoso, ¿no? Él decía que hay que conciliar la historia, que hay que mirar para adelante, que no hay que mirar con enconos, con odios. Y desde el punto de vista de la buena fe, está bien, ¿o no? Porque la verdad, no podemos vivir los argentinos desencontrados, viviendo de antinomias, odiando al otro porque piensa distinto. La verdad que en ese sentido es correcto. Ahora también, ¿cierto? Él daba un ejemplo metafórico, Félix Luna, un autor importante que fue un intelectual en la época de Frondizi y después fue secretario de Cultura durante el gobierno del doctor Alfonsín. No, Félix Luna dice que en el Parnaso, que es en el cielo olímpico griego, los caudillos y los generales mitristas se van a abrazar, Mitre y el Chacho Peñalosa se van a abrazar, ¿no? Y de esa manera, con ese ejemplo metafórico, dice, bueno, justamente lo que estaba charlando anteriormente, bueno, miremos para adelante, dejamos de lado el pasado. Y en todo caso, Arturo Jaureche, que también tiene un origen radical irigoyenista, después se va a sumar con la gente de Forja, que eran jóvenes radicales, descontentos de la conducción del Comité Nacional, y se van a sumar al peronismo más adelante, le dice que en todo caso el que lo pueda abrazar va a ser Mitre, porque el Chacho Peñalosa con la otra mano va a tener la cabeza que le cortó. ¿Me explico? Entonces, unidad nacional, pero también reconociendo, digamos, horrores históricos que se han cometido en la historia argentina, porque el asesinato y el crimen político como metodología pasó con Liniers, pasó con Dorrego, pasó con Urquiza, pasó con el Chacho, pasaron con tantos caudillos, también lo mataron a Aramburu, los montoneros en el año 1970, el tema del crimen como método político, ¿no?, y la violencia política en la década de los 70, del siglo pasado, etcétera, que terminó con la dictadura más cruel que el 76, ¿no?, no lleva a nada, ¿no? Pero en este caso me parece que Jaureche dice, bueno, tiene que haber también autocrítica, ¿no?, porque si no hay autocrítica de los falsos civilizados, ¿no? No tiene sentido. No sé si se entiende el mensaje que quería dejar este intelectual argentino como fue Arturo Jaureche con respecto a otro intelectual progresista más liberal como fue Félix Luna. ¿Se comprendió el ejemplo metafórico? Sí, tal vez no, tal vez no. Sí, bien, el tema es que repensemos lo de civilización y barbarie, porque Sarmiento fue un hombre muy de avanzada para la época. No estoy descubriendo nada. Les comentaba ayer que el Día del Maestro se festeja en la Argentina el 11 de septiembre y también se festeja en el estado de Maine, en Estados Unidos. Y que se codiaba con los intelectuales de la época, como María Shelley, por ejemplo, que era la autora de Frankenstein, ¿no? O sea que Sarmiento era,
dentro de la literatura, no quiero meterme en eso porque me excede, ¿no? Pero claramente era un prosista muy, muy, muy significativo, ¿no? Pero bueno, un hombre que dijo que el problema de la Argentina era la extensión y que le dio argumento a los trasandinos para quedarse con la Patagonia, o fue el que le envió una carta, una correspondencia epistolar a Mitre que había que asesinarlo al Chacho Peñalosa, como en su momento los Varela, ¿se acuerdan? Los hermanos Varela le mandaron una misiva a Lavalle que decían que la hiedra la hay que cortarla de la cabeza. Cartas como esta se queman. O sea, fue el autor intelectual del homicidio de Chacho Peñalosa. El problema de la Argentina es la extensión. Y cuando asume en la Cámara de Diputados de la Nación, da un famoso discurso donde él dice que está honrado, ¿cierto?, en pisar la Cámara Baja de la República Argentina, porque no hay negros, porque no hay pobres, ¿no?, porque no hay indígenas. ¿Me explico? O sea, si hay algo intolerante y algo abiertamente discriminatorio, era Sarmiento, ¿está claro? Donde no hay mendigos, que eran algo así como una basofia, como una basura humana, que había que aplastarlo como hormiga. No lo estoy diciendo yo. Lo dijo Sarmiento, que fue presidente de la República Argentina y una de las personas más inteligentes que nació en el suelo argentino. ¿Está claro? Ahora bien, durante el gobierno de Mitre se produce la guerra con el Brasil. En realidad, la pregunta que le hago al conjunto, ¿era una guerra nuestra o era una guerra de Paraguay con el Brasil? ¿Y cuál era la situación del Paraguay de ese momento? ¿Quién era el líder de Paraguay? ¿Cómo se encontraba Paraguay? Y si les parece que la Paraguay de ese momento es como la Paraguay, digamos, de hace 20 años atrás. Porque ahora en términos macroeconómicos está mejor que nosotros, ¿no? En términos macroeconómicos estoy diciendo, ¿no? Hay una gran desigualdad social, etc. ¿No? Pero bueno, a lo que voy es que cuando uno habla de Paraguay, habla de la triple frontera, ¿no? Habla de un país productor de naranjas, que todos los insumos son importados, que no tiene salida al mar, bueno, etc. ¿No? Pero, ¿cómo era la Paraguay? ¿Cómo se llamaba el líder, el presidente paraguayo? Solano López, puede ser. Solano López, exacto, sí. El hijo de Solano López, hijo, ¿no? Porque el papá también fue presidente. Solano López, anoten este apellido porque él va a morir en combate. La guerra, en realidad, ¿de quién era? Les acabo de decir hace un rato. ¿Entre quiénes? Paraguay con Brasil. Brasil, Paraguay. Claro, no era una guerra de Argentina. Era una guerra de Brasil con Paraguay. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Qué potencia extranjera metía? Vieron que el diablo mete la cola, frase vulgar, ¿no? Poco académica, pero ¿quién era el país rector de la zona que logró que la provincia oriental sea un estado tapón entre Brasil y Argentina? Y que tiene una diplomacia de muchos años muy importante. Gran Bretaña. Exacto, Gran Bretaña. Gran Bretaña estaba un poco celosa, digamos, de el Paraguay de Solano López, que tenía astilleros, es decir, tenía salida al mar, tenía el grado de alfabetización más alto, era un país, digamos, con un perfil industrial. No es el Paraguay, como yo les decía, y les narraba a priori, antecedente o hace unos minutos atrás, sino que era un país pujante, ¿no?, de avanzada. Por lo tanto, había que eliminar Paraguay. Y finalmente lo lograron, ¿no?, porque lo eliminaron, pero lo eliminaron de manera radical, lo eliminaron de manera virtual, es decir, desapareció Paraguay. La guerra era entre Paraguay y Brasil, ¿no? La primera etapa de la guerra se da en suelo uruguayo. En realidad hay dos partidos tradicionales en ese momento, ahora está el Frente Amplio también, ¿no? Pero en ese momento, ¿cuáles eran los dos partidos más importantes del Uruguay que nacen bajo las corrientes historiográficas argentinas? O sea, el unitario argentino tenía un correlato en Uruguay, y el Partido Federal Argentino tenía un correlato en Uruguay. ¿Cómo se llaman esos partidos? ¿Se acuerdan? Rojos y blancos. Blancos y colorados. De hecho, el presidente actual, uruguayo, ¿de qué partido es el actual? Doctor. Es del Partido Blanco, sí, Abril. Perdón,
Apago la cámara porque se me corta mucho el audio, no tengo muy buena señal. Le aviso para que sepa. Cualquier cosa, me quedo acá igual, no se haga problema. Ah, bueno, te escucho igual y vos podés hablar, Diego. Sí, nada más que tengo mala señal, entonces está se me corta la cámara constantemente. Valga la aclaración. Los partidos uruguayos nacen bajo las corrientes historiográficas del Partido Unitario y el Federal Argentino. El partido conservador, nacionalista, más apegado a la Iglesia Católica es el Partido Blanco, por lo menos en sus orígenes. Era el partido de Manuel Oribe, que era un simpatizante de Rosas. Y el Partido Colorado era un partido progresista, era un partido liberal, era un partido, digamos, laico, era un partido de los comerciantes montevideanos, que era más o menos parecido a lo que era el Partido Unitario Rivadaviano. ¿Más o menos se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Después, bueno, la década del 60, el siglo pasado, un militar progresista, Liber Sereni, con sectores blancos y uruguay y colorados, funda un partido de centroizquierda, que es el Frente Amplio, que gobernó mucho tiempo, hasta que, bueno, ahora perdió con el Partido Colorado en balotaje. La cuestión es que la primera parte de la guerra con el Paraguay se da en sede uruguaya porque el Partido Colorado, que era un partido liberal, era un partido laico, era un partido en su momento librecambista en términos económicos, era un partido que les parece aliado de Brasil o aliado de la pujante Paraguay. Por sentido común. El Uruguay Colorado, ¿de qué lado estaba? ¿Del lado en la guerra del Paraguay? ¿De Paraguay o de Brasil? Estaba del lado del Brasil. Por lo tanto, la primera etapa es la ofensiva paraguaya. Después toda la guerra se da en territorio paraguayo. ¿Cómo ingresa la Argentina a una guerra que no es propia? El presidente paraguayo Solano López le pide al gobierno del presidente Mitre la posibilidad de navegar ríos argentinos para trasladar la flota, ¿cierto?, al campo de batalla. El gobierno del presidente Mitre le deniega el permiso, no obstante eso, el gobierno paraguayo surca los ríos interiores argentinos. Como entiende el presidente argentino que están vulnerando la soberanía argentina, le viene perfecto como pretexto para sumarse a una guerra, ¿cierto?, del lado de Uruguay Colorado y del lado de Brasil, fundamentalmente, ¿no? Lo que se llama la guerra de la Triple Alianza, por la cual el general Mitre, presidente de la Argentina, empieza a comandar la Triple Alianza. Ahora, los brasileros pasaban por los ríos argentinos como si fueran propios. No sé si soy claro, ahí no pasaba nada. Y de hecho, yo les comenté que el presidente tenía como ministro de Relaciones Exteriores a Rufino de Lizalde, que estaba casado con una brasilera. Y también les dije una frase de uno de los presidentes, probablemente dentro de, de mi óptica, ¿no?, modesta, por cierto, y por supuesto rebatible, absolutamente, uno de los dos presidentes, el mejor, o uno de los dos mejores, Hipólito Yrigoyen, dice esto de Rock, de Mitre. Creo que ayer se los anoté. ¿Qué decía? ¿Qué opinión? Termitista de ser brasilero. Esa es una frase no mía, ¿eh? Esa es una frase de un grande. Es una frase del doctor Yrigoyen. Yrigoyen dice, ser mitrista es como ser brasilero. ¿Qué teníamos que hacer nosotros en una guerra que no era nuestra? ¿Cierto? ¿No? ¿Qué teníamos que hacer ahí? Otra vez funcionales al esquema liberal, a la política exterior británica. ¿Saben cómo terminó la guerra? Violadas todas las mujeres. Muertos todos los varones paraguayos. Solamente quedaron viejos y niños. Fue un genocidio la guerra con el Paraguay. Es más, los nenes paraguayos, que es el Día del Niño en Paraguay, se festeja en esa fecha en una matanza que hubo, a los nenes le pintaban la carita con carbón, como para que tenían barba, una cosa así, y los brasileros los desgollaban. Vayan y lean. Hay una vez leí, vayan y lean lo que pasó en esa guerra monstruosa donde la Argentina participó, pero también muchos federales argentinos se corrieron para el lado del Paraguay, como Telmo Pérez,
que era un santafesino, que lo nombraron coronel del ejército paraguayo. Y también tengo que ser honesto en términos históricos. El general Perón le pidió disculpas públicamente al presidente, en ese momento era el dictador Stroessner, más allá de quien gobernaba la República Oriental, la República del Paraguay. No alcanza, ¿no? No alcanza miles de perdones. Pero el gobierno argentino le pidió perdón, ¿cierto?, al hermano pueblo guaraní por la matanza de la guerra del Paraguay. Lo que yo les acabo de decir, ustedes lo pueden leer en cualquier corriente bibliográfica, y también hay algunos libros, fíjense, de gente insospechada de federalismo, insospechada de rosismo, como por ejemplo Alberdi. Yo les pregunto a ustedes, ustedes sintieron hablar de Alberdi, nosotros lo hablamos en las bases, como que influye en los constituyentes del 53 para todo lo que es el poder, las atribuciones del presidente, todo lo que es el segmento del poder ejecutivo, los constituyentes, que eran muy buenos, hubo debates por el artículo 2, ¿se acuerdan que lo hemos charlado en la clase, no de ayer, sino la semana anterior, ¿no? Alberdi era en su juventud, era un hombre que vivía en Chile junto a Sarmiento, eran muy jóvenes y combatían desde La Pluma, en el diario El Mercurio, contra de Rosas, ¿se acuerdan? Aunque el gran foco de migración era Uruguay, y después también había en la Confederación Peruana Boliviana y había en Paraguay, pero digamos, estaban todos exiliados en contra de Rosas. En el caso de Alberdi y en el caso de Sarmiento eran muy jóvenes y digamos combatían desde el periodismo, digamos, a Rosas. Ese es el Alberdi de la Constitución Liberal, digamos, ese es el Alberdi del liberalismo político argentino, ¿o no? ¿Se entiende? Ese es el Alberdi que está, no sé, con Milei y con el otro, ¿cómo es? Con Sper. Ese es el Milei de Lilita Carrió, ¿se entiende? Ahora, el Alberdi viejo, el Alberdi de la Senectud, no se hace ni rosista, ni mucho menos, ¿no? Pero comprende muchas cosas y escribe, con respecto a la guerra del Brasil, dos libros. Uno que se llama Mitre al desnudo. Mitre al desnudo. Y otro libro que se llama Grandes y Pequeños Hombres de América. En Mitre al desnudo, con respecto a la guerra del Paraguay, bueno, ustedes se imaginarán lo que piensa Alberdi con respecto a la guerra del Paraguay, ¿o no? ¿Cuál es la posición que tiene Alberdi con respecto a Mitre? No es el Alberdi ese de la juventud, del diario El Mercurio, que combatía desde el periodismo a Juan Manuel de Rosas. Es un Alberdi que dice que Mitre era un asesino, ¿está claro? ¿No? Y en Los grandes y pequeños hombres de América, ahí va a hablar de Mitre nuevamente y va a hablar de otro presidente argentino. ¿Cuál es? Entre los pequeños hombres de América, ¿quién va a incluir a Alberdi? El Alberdi de la senectud, no el Alberdi de la juventud. ¿A quién va a incluir? ¿Quién fue el autor intelectual del asesinato del Chacho? ¿Quién dijo que el problema de la Argentina es la extensión? Sarmiento. ¿Quién dijo que lo único que tienen de humano los gauchos es la sangre? Sarmiento. Sarmiento, ¿no? Y sin hablar de cuestiones que tienen que ver con la vida privada de él, que no la vamos a ventilar, porque las acciones privadas que no ofendan la moral y la buena costumbre están exentas de la autoridad de los magistrados y reservadas a Dios, ¿o no? Me explico, artículo 19 de la Constitución Nacional, no vamos a hablar del Sarmiento, digamos, lo que hacía en el viejo continente. Me explico, esas son cuestiones que nosotros no podemos valorar o entrar en terrenos axiológicos, digamos, simplemente nosotros como dentro de la historia del derecho constitucional argentino, lo que podemos hablar es cómo ha sido su gestión como presidente, cómo ha sido si funcionó como funcionario público, cuáles eran sus textos, ¿no? Cómo influyó en la educación pública argentina también, ¿no? Que lo hemos dicho, en fin. Entonces, Alberdi no es solamente el Alberdi de las bases,
¿no? El Alberdi de la Constitución Liberal del 53, el Alberdi que combatió desde la pluma aguda en el diario El Mercurio al restaurador de las leyes, sino que este Alberdi es un Alberdi maduro, ¿no? Donde dice, no, la guerra del Paraguay fue una atrocidad, ¿no? Fue una atrocidad. Y que Mitre y Sarmiento tienen un saldo negativo dentro de la historia vernácula argentina, ¿no? ¿Está claro? Lo dice Alberdi, ¿eh? No lo dice ni José María Rosa, ni lo dice Hipólito Yrigoyen, ni lo dice los hermanos Irasusta, ni lo dice Perón, ni lo dice digamos, el sector revisionista de la historia. Lo está diciendo uno de los arquetipos del liberalismo argentino. ¿Me explico? Cómo fue Juan Bautista Alberdi. ¿Eh? Bien, ahora la guerra nace durante la presidencia de Mitre, termina de esa manera y Argentina encima pierde territorio a mano de Brasil. Paraguay deja de tener salida al mar y lo condenaron, ¿no?, a ser el Paraguay de la triple frontera. ¿Me explico? Aunque ahora hay un despegue, por lo menos, como les decía, en materia económica hay alguna mínima reactivación, bueno, etcétera. Igual Paraguay es un país de desigualdades sociales, ¿no? Es un país que no tiene un perfil industrial, no es un país donde hay una minoría, digamos, de gente concentrada de dinero, en fin. Pero en una época el Paraguay tenía perspectiva de ser una potencia en lo que es Latinoamérica y Sudamérica en particular. ¿Está bien? La paz se firma en 1870, el año del asesinato de Urquiza, durante la presidencia de Sarmiento. Bueno, yo les había dicho, ¿qué significa en política el término del fin? Vamos a terminar la parte de la historia argentina y la historia constitucional y después arrancamos con el positivismo jurídico, recurriendo al auxilio de la teoría general del derecho, que es una disciplina también afín a la historia constitucional. Tengan en cuenta que nosotros tenemos una mirada interdisciplinaria, ¿no? Hablamos de romano, hablamos de historia argentina, hablamos de historia del derecho, hablamos del derecho indiano, legislación de Indias en su momento, del derecho político, del derecho constitucional, de la sociología política, de la filosofía política, de la filosofía general, etc. Es decir, a veces recurrimos a auxilio de disciplinas filiares para poder comprender segmentos historiográficos, teniendo en cuenta que no son compartimientos estancos, que estamos siempre hablando dentro de contextos, ¿no? Y que la historia es una ciencia blanda y probablemente más blanda que el derecho, que también es una ciencia blanda. Son todas ciencias del espíritu, son ciencias sociales. ¿Me explico? No es biología, no es medicina, no es física, no es matemática. Pero dentro de las ciencias blandas me parece que el derecho es la más dura y la historia debe ser una de las más blandas. Pero bueno, ese es un tema que tiene que ver más que ver con la metodología de la investigación, que creo que es una materia que ustedes tienen ahora conforme a la reforma del plan de estudio. ¿Puede ser? Sí, exacto, profe, la tienen ahora. En el ciclo. Claro, esa asignatura, igual que lógica jurídica, los va a ayudar a pensar, a razonar, etc. Bueno, la cuestión, ¿qué es el delfín? Ahí Rocío Curioni definió qué es el delfín. Por ejemplo, ya no se utiliza esa palabra, ¿no? Ya es de modé, ¿no? Se dice, ¿no? En su momento Alfonsín era el delfín de Balbín, después lo enfrentó. Perdió la interna en el año 72, y Balbín fue el candidato, pero después en el 83, ya Balbín había muerto en 1981, y de la Rúa es derrotado ampliamente por Alfonsín, y después Alfonsín derrota al peronismo y es el presidente primero que tiene la restauración democrática, ¿se acuerdan? Y después ustedes también van a abordar, porque el programa es pretencioso y llega hasta prácticamente hasta, no sé, digo en broma, ¿no? Pero llega hasta las PASO de hace un mes atrás, prácticamente el programa este, ¿no? Bueno, la cuestión es que Rocío Curioni ahí define lo que es el delfín. ¿Quién sería el delfín de Cristina, por ejemplo? ¿Kicillof? No sé, me imagino yo. ¿Se entiende? ¿No?
Pero ya no se usa más ese término, pero si es no, el favorito. Hasta las elecciones últimas. Ahí dicen las malas lenguas que hay una interna entre Máximo y Kicillof, pero bueno, no, obviamente excede el marco de historia del derecho y constitucional argentina, ¿no te parece, Gastón? Sí, obvio. ¿Eh? Pero bueno, qué sé yo. El muchacho, la verdad que la tiene fea en estas elecciones. Eso es cierto. La cuestión es que está claro el término delfín, ¿no? Quedó claro, ¿no? Se usaba más en la historia, en la política de para atrás. Ahora no. Pero, ¿quién era el delfín de Mitre? Creo que lo hemos dicho. El que estaba casado con una brasilera. Ser mitrista es ser brasilero. No, o sea, no es un delito casarse con una brasilera, ¿no? Pero, digamos, qué casualidad que entramos en guerra con el Brasil, ¿cierto? Y después tomamos partido por el Brasil. Rufino de Elizalde. Por lo tanto, el candidato a presidente del partido de Mitre era Rufino de Elizalde. Urquiza, ¿cierto? En 1968, lo matan en el 70, dos años después, es el candidato del Partido Federal. Obviamente no había elecciones, era todo de notable, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Y había un partido popular en la provincia de Buenos Aires que se llamaba Partido Autonomista, que era un partido celoso de los intereses locales de Buenos Aires, porque el partido de Mitre era el partido nacional. No porque era nacionalista, si estaba al lado de Brasil y de Inglaterra no era nacionalista Mitre, era nacional porque Buenos Aires se incorporó al resto de las provincias, por eso se llamó Partido Nacional. ¿Se entiende esto? Conceptualmente es importante lo que estoy diciendo. ¿Se entiende por qué el partido de Mitre se llamó Partido Nacional? ¿Porque era nacionalista o porque se integra Buenos Aires al resto de las provincias? ¿Por qué era nacional? Porque se integra a Buenos Aires. Exacto, era por eso, ¿no? Y el partido de Urquiza era el partido federal, del cual él es, desde mi perspectiva modesta, un traidor del federalismo. ¿Cierto? Porque victorioso termina perdidoso y le da la orden a López Jordán que se retire de Pavón. ¿Se entiende? Y se va a su feudo de la provincia de Entre Ríos, viviendo, digamos, como no vivía la mayoría de los argentinos de ese momento, ¿no? Y finalmente termina Sarmiento presidente. Y ustedes me dirán, ¿y por qué Sarmiento termina como presidente? Si Sarmiento no tenía partido. Sarmiento era, como decían gente de su sector, de su espacio político, como se dice en el lenguaje moderno de hoy, ¿no? Era provinciano en Buenos Aires. Y cuando estaba en las provincias era porteño. Digamos, era, como le decían, el loco Sarmiento, ¿no? Era brillante como intelectual, pero por otro lado escribía carta para que maten a los caudillos, tenía esa opinión de los pueblos originarios, de los pobres, de los mendigos, ¿cierto? De los negros, ¿no? Por otro lado, Argentina era, la Patagonia era de Chile para Sarmiento. Digamos, era un conjunto, un mix de contradicciones caminando, ¿o no? ¿Me explico? Dice en la historia argentina que cuando Avellaneda es presidente, un día va a su despacho y se encuentra que Sarmiento estaba sentado en el sillón presidencial, por ejemplo. ¿Cierto? Sarmiento era brillante, era un intelectual brillante, que fue senador nacional por San Juan, que fue gobernador, y que al momento de la presidencia de Mitre fue agregado cultural en Estados Unidos, donde se codió con estas figuras intelectuales bibliográficas, digamos, literatos de la época, como María Shelley, ¿se entiende? Y era un prosista internacional, por eso ahí el Día del Maestro también en el estado de Maine, aparte de Argentina. Entonces los militares, digamos, lo buscan, lo traen de su agregaduría militar en Estados Unidos, su agregaduría, perdón, cultural en Estados Unidos, y lo ponen de presidente, de candidato. Ni es ni Rufino de Elizalde, ni es Urquiza, es Mitre. Por lo tanto, Potash, no sé si lo sintieron nombrar, un autor norteamericano que escribe sobre historia argentina, obviamente con una mirada norteamericana, ¿no? Claramente, ¿no? Robert Potash se llama. Potash. No los quiero confundir. Estamos hablando ya de una bibliografía específica, ¿no? Robert Potash dice, en El ejército y la política argentina, que tiene más de un tomo, y él habla de la injerencia del ejército, no de las Fuerzas Armadas, ¿no? No había Fuerza Aérea, etc. ¿No? Pero él habla de la injerencia del ejército en la política argentina. Entonces yo les pregunto a ustedes, si Sarmiento no tenía un partido,
era agregado cultural en ese momento, ¿no? Donde terminaban los 6 años de Mitre. Y él estaba de agregado cultural en Estados Unidos, ¿cierto? Codeándose con la intelectualidad mundial. Y los militares lo van a buscar y le dicen, usted es el presidente. Entonces, si los militares lo ponen de presidente, podemos decir que es el primer presidente, digamos, que llega al cargo por la influencia militar, ¿o no? ¿Está claro? No era federal, no era del Partido Nacional, era Sarmiento. ¿Está claro? Y el vicepresidente, y esto es grave, era el jefe popular de Buenos Aires. Yo les dije a ustedes hace unos minutos atrás, después de que Urquiza derrota a Rosas, se producen en Buenos Aires las jornadas de junio. La jornada de junio habla Vicente Fidel López, el del manual, Mitre, habla también Valentín Alsina, no sé si lo sintieron nombrar, Valentín Alsina, y su hijo se llama Adolfo Alsina. Adolfo Alsina era el jefe del Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires, un partido muy celoso, digamos, de la autonomía bonaerense, digamos, ¿no? Un partido receloso de los intereses locales, y que era el líder bonaerense. Y dentro de ese partido hubo un muy jovencito hombre bonaerense que después va a terminar siendo el fundador del Partido Centenario de la Argentina. ¿Quién militaba en ese partido autonomista bonaerense de Adolfo Alsina, que después va a ser presidente del radicalismo? Va a ser el fundador del radicalismo. Abril, decile a tus compañeros quién fue el fundador del Partido Radical. ¿No fue Encinas? ¿Cómo, doctor? Se me corta, no escucho bien. ¿Quién fue el fundador del Partido Radical que de jovencito participó en el Partido Autonomista porque creía en Adolfo Alsina, que era el Partido Popular de la provincia de Buenos Aires, porque el Partido de Mitre no era el Partido Popular, era el partido más elitista de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Y Alem? Alem, el joven Leandro Alem. El joven Leandro Alem participó. ¿Y qué le parece al grupo de Alem, de Barroeta Beña, toda esa muchachada jovencita que estaba en el Partido Autonomista cuando termina de vicepresidente puesto por los militares Sarmiento? Y lo ponen en la fórmula. ¿Qué les parece a ustedes? A Leandro Alem y a los jovencitos del Partido Autonomista. ¿Le gustó esa movida que tenía alguien que estaba destinado por la historia a ser presidente? Pero que buscó un atajo. Es decir, le prometieron, después de tu vicepresidencia vas a ser el presidente. Después la vida, ¿cierto? Le quedó corta, porque murió a los 40 años Adolfo Alsina, ¿no? Adolfo Alsina murió a los 40 años. Es recordado por la famosa zanja de Alsina, no sé si ustedes la sintieron hablar, que fue una metodología para luchar contra los indios bastante poco científica, digamos. Pero Adolfo Alsina, en términos políticos, era el heredero de su padre, ¿no? De las jornadas de junio, era el líder popular que en realidad encandilaba a esa muchachada joven que quería, digamos, un país distinto, y eran celosos de los intereses portuarios, ¿no? Por otro lado, no eran federales, pero tampoco eran... El rival de ellos era Mitre, ¿no? Y los militares lo van a buscar a Sarmiento, y después terminan en la fórmula, en el binomio presidencial, Adolfo Alsina, cuando Adolfo Alsina era todo lo contrario del partido militar, entre comillas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y había una ley no escrita que el pueblo lo iba a buscar en algún momento presidente, no sé si soy claro. El lugar que después ocupó Yrigoyen más adelante lo iba a ocupar este hombre, pero este hombre no dudó en pactar, ¿no? No voy a decir el régimen, porque el régimen es el de Roca, pero con los antecedentes del régimen. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Leandro Alem simpatizaba con esta decisión política que tomó Adolfo Alsina? ¿Adolfo Alsina consultó a todos los sectores de su partido para conformar el binomio presidencial? No, obviamente no. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Leandro Alem? Leandro Alem se va del Partido Autonomista, forma con una fracción disidente juvenil el Partido Republicano, que es la semilla de lo que después va a ser la Unión Cívica Radical. ¿Está claro?
Sarmiento Alsina. 2 años de presidencia de Sarmiento, se firma el tratado de paz con respecto a la guerra con el Brasil, perdón, con el Paraguay, con estas consecuencias que nosotros estamos charlando, ¿no? Y bueno, Sarmiento presidente, hasta una educación, una cartera educativa en manos de Nicolás Avellaneda, que después va a ser el que lo va a suceder, donde va a ser un trabajo muy encomiable en materia educativa, con, trayendo maestras norteamericanas, difundiendo la educación pública, llevando adelante el mensaje, digamos, de que la educación libera a la gente, cosa que es verdad. Por eso, ¿cuántos Sarmientos hubo, no? ¿Cuál era el Sarmiento? El de la educación pública, el de la autoridad, intelectual del asesinato del Chacho, el del pensamiento discriminatorio, digamos, el literato famoso, digamos, que se codiaba con María Shelley. ¿Quién era el Sarmiento verdadero, no? ¿Está claro, no? Y después Avellaneda lo va a reemplazar, e inclusive Sarmiento no tiene hijos propios. Estaba casado con Benita Martínez Pastoriza y ella tenía un hijo, que todos lo conocemos como Dominguito. ¿Se acuerdan? En la escuela primaria. Y Dominguito Sarmiento muere en la batalla de Curupaití, en la guerra del Paraguay, en los primeros 2 años de la presidencia de su papá adoptivo, que era Sarmiento. Eso a Sarmiento le causa, en términos como le puede pasar a cualquier papá, biológico o no biológico, es papá, ¿no? Y ahí Sarmiento, bueno, termina la presidencia y después va a terminar su vida viviendo octogenario en Paraguay, ¿no? Avellaneda, su ministro de Educación, termina siendo presidente y ahí se va a desembocar la ley de federalización, la campaña del desierto, etc. Y seguramente el profesor subsiguiente va a abordar la temática en la unidad número continua, no sé, creo que es la 18, ¿no? Si no me equivoco. Bien. Una de las características de estas presidencias y después de la generación del 80 es el positivismo jurídico. Yo les pregunto a ustedes, ustedes habrán visto en teoría general del derecho las leyes de fondo, que son los códigos, y las leyes de forma, que son los códigos procedimentales. Yo les pregunto a ustedes, el código civil, el código penal, el código, y otros códigos, el de comercio, etcétera, son nacionales o están dentro de la órbita legislativa provincial. ¿Qué les parece? Si son códigos de fondo. El viejo artículo 67, inciso 11 del Poder Legislativo. Ahora ya hay un corrimiento de artículos por la reforma del 94, ¿no? Ya no es más el 67. Es otro. ¿Está bien? El 75. Ahora, ¿qué decía el 67, inciso 11? ¿Es facultad de quién? ¿Del Congreso de la Nación o de los congresos provinciales dictar los códigos de fondo, como el civil, como el penal, como el de comercio? ¿Qué les parece? De Nación. Es de Nación. Y las leyes de forma, es decir, el código de procedimiento civil, el código de procedimiento penal, ¿qué son? ¿Competencia de las legislaturas provinciales o del Congreso de la Nación? Si los de fondo los son facultad de la Nación, exactamente, los procedimentales son códigos de forma y es competencia de los poderes legislativos provinciales. Para eso ustedes tienen en materia civil 5 asignaturas. Parte general, que es civil 1, que me imagino que capaz que algún alumno que está acá la está cursando, obligaciones, contratos, derechos reales y familia y sucesiones. ¿Está bien? Hasta creo que van a tener una práctica también de civil 1, en práctica civil 2, y no sé si no hay una práctica de derechos de familia también, me parece, por la reforma del plan de estudio. Después tienen penal 1, tienen penal 2, tienen derecho procesal penal, tienen la práctica penal, después tienen comercial 1, parte general, tienen sociedades, parte comercial 2, tienen quiebras, y creo que tienen papeles de comercio o derecho cambiario ahora por también la reforma del plan o de la currícula como materia autónoma, me parece, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, van a tener todos los años de la carrera, que ya abril está por concluir, para poder estudiar los códigos de fondo, los códigos de forma. El Código Civil es de 1871, lo redactó Dalmacio Vélez Arfiel, un cordobés, ¿no? Un jurista de fuste, ¿no? Durante la presidencia de Mitre,
y Vélez Arfir, junto al jurista uruguayo Eduardo Acevedo, en 1874 sancionan, son los que redactan, obviamente sanciona la legislatura argentina nacional, el Congreso, el Código de Comercio. El Código Penal, ahí tiene autoría en Rodolfo Moreno, es en la época de los conservadores de 1921, ya al principio del siglo XX. ¿Está bien? Sí, Verónica, recuerdo que te tenías que retirar. Me lo habías dicho en el día de ayer. Creo que te ibas a la facultad, si no me equivoco. Sí, sí, tengo que rendir teoría. Bueno, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere. Nos encontraríamos seguramente el 25 de noviembre, en mi caso, en la instancia de presencial, bajo la metodología de oralidad, en el segundo parcial. Y bueno, ustedes ahora miércoles, jueves y viernes, bueno, ahora tienen justamente un recreo largo, ¿no? Porque está el fin de semana largo, que aprovecho para desearles que tengan unos buenos días. Y bueno, aprovechamos también estos minutos que quedan para charlar sobre la unidad número 16, sobre la unidad número 17, o de las cuestiones que ustedes consideren pertinentes, que tengan que ver sobre el contenido, o que tengan que ver sobre el continente, que tengan que ver sobre las formas, o cuestiones instrumentales, o que tengan que ver con cuestiones, digamos, del desarrollo de la historiografía argentina. Los escucho. Profe, a mí no me quedó claro quizás porque como no estoy en mi casa, a veces se me corta un poco el audio. Entiendo que a Sarmiento lo pusieron en la presidencia, así como usted dijo, ¿no? Lo llamaron y le dijeron, tenía que ser presidente. No sé si fue así, pero algo parecido, Catalina. No tenía partido Sarmiento, y era agregado cultural, obviamente era una personalidad. Sarmiento había sido gobernador, senador nacional, no era alguien desconocido, obviamente, era una persona pública. Lo que no me queda claro es por qué él, ¿no? Porque fue gobernador de San Juan, porque fue senador nacional por San Juan, porque era un literato de fusta a nivel internacional, y digamos, o sea, desde el punto de vista cualitativo, más allá de que uno, digamos, lo respeta en términos intelectuales, o como literato, o el Ministerio de Avellaneda de Educación durante su gestión presidencial, digamos, también era el otro Sarmiento, ¿no? Era el Sarmiento xenófobo, el Sarmiento abiertamente discriminatorio, el autor intelectual de Inocentes, bueno, en fin, ese era Sarmiento, el que le dio argumento político al país trasandino sobre la Patagonia Argentina, en fin. Ahora, ¿por qué lo fueron a buscar a él? Y porque era el mejor. Era el mejor para los militares. No sé si soy claro. O sea, no era casual que lo hayan buscado Sarmiento, fue causal. ¿Se entiende? Porque él respondía a ese proyecto. Digamos, por eso es importante que ahí los militares abiertamente van a buscar un candidato. Y por eso los militares influyen en la elección presidencial en algún aspecto. ¿Se entiende? Después directamente hacen golpes militares en el siglo XX. Por eso, claro. Potash es un autor norteamericano, obviamente, con una mirada norteamericana, anti-rigoyenista, anti-peronista, bueno, en fin, pero es un investigador, digamos, nivel A, donde él historea o hace una algo así parecido de la participación del ejército en la política argentina, y él dice, no, a Sarmiento lo pusieron los militares. ¿Se entiende? No era ni del Partido Federal de Urquiza, ni era del Partido Nacional, ni era del Partido Autonomista de Valentín Alsina. ¿De dónde era Sarmiento? ¿Sarmiento era Sarmiento, o no? ¿Me explico? Muchas gracias. No sé si la respuesta satisface tu expectativa, porque acá, viste, como no es una disciplina exacta, tomá con pinzas también lo que uno dice, porque no es la verdad revelada, ¿se entiende? No, sí, entiendo. Lo que yo entiendo, la explicación que me dio, lo que yo quería saber, o si me estaba perdiendo de alguna razón específica o alguna tramoya que siempre suele haber en la historia. No, era el mejor. Era el mejor dentro de la lógica militar de ese momento. Era el mejor.
Bueno, buenísimo, muchas se gracias. Ve que los militares se sentían más contenidos en él que en Mitre, que en Valentín Alsina o que en Urquiza. Claramente, ¿no? Que eran los otros que podían ser presidentes, ¿no? Rufino de Elizalde sería el candidato de Mitre, Urquiza, que había traicionado las expectativas del federalismo en Pavón, o Adolfo Alsina. Y Adolfo Alsina lo que hacen es lo invitan a la fórmula presidencial, junto en un ardid, en una maniobra inteligente, la cual Adolfo Alsina, digamos, se prende en términos vulgares, poco académico, pero eso motiva a que un sector juvenil forme el Partido Republicano, que es la, digamos, la, es el germen de lo que después va a ser el radicalismo argentino. Y la muerte le va a llegar a los 40 años a Adolfo Alsina, ¿no? Avellaneda, que es un ministro de Educación Pública, termina, digámoslo, siendo el candidato, ¿no? Y después, bueno, ahí va a haber una guerra entre el gobernador Tejedor y el presidente Avellaneda, y ahí Roca va a ser el jefe de las fuerzas militares, viene victorioso de la campaña del desierto, una campaña, digamos, que bueno, ustedes van a tener que desarrollarla con el profesor específico, y ya se federaliza la ciudad de Buenos Aires en 1880. Que eran los dos problemas que tenían todos los administradores del Estado argentino, el problema de los indios, de los indígenas, y el problema de la cuestión capital. Ya cuando Mitre asume en 1880, esos dos temas están solucionados. Los indios los mataron, y la cuestión capital impusieron a Buenos Aires con force, y solamente 3 diputados de la provincia de Buenos Aires votaron en contra. Uno, Leandro Alén, que vaticinó un monstruo de 100 cabezas, y tenía razón, ¿o no? ¿O no? Dios está en todos lados, pero atiende en Capital Federal. ¿Está claro? Si bien ha habido intentos de trasladar la capital, por ejemplo, durante la presidencia de Alfonsín, al polo Carmen de Patagones Vietma, ¿no? Que están unidas Buenos Aires y Río Negro por el Río Negro, es muy bueno el proyecto, pero bueno, no se pudo concretar porque en definitiva el monstruo de 100 cabezas ya estaba reinando, ¿no? Lo que vaticinó Alén, lamentablemente, se cumplió. ¿Hay más preguntas para hacer? ¿Hay más preguntas para realizar? Por mi parte, no. Bueno, ahí Catalina, creo que vos eras la alumna que dijo que hagamos una guía sobre esta unidad, y bueno, ahí creo que Melina ayer tomó nota, y de todas maneras, al principio de la charla dije, ¿no? Asesinato del Chacho, represión a los caudillos federales, gobernadores militares, la guerra con el Brasil, que no era nuestra, la ignominia de la guerra con el Brasil, el positivismo jurídico, ¿no? O sea, mirar a Europa en materia de legislación, que está bien, ¿no? Y dimos algunas cuestiones medulares, Rufino de Elizalde, su delfín, esas serían las cuestiones centrales de la presidencia de Mitre y de Sarmiento, ¿no? Sarmiento termina de firmar el Tratado de Paz, la muerte de Dominguito en Curupaití, que es su doctor, hijo adoptivo. Ahí vamos a hacer con Melina un listado. Sí. Y después se los vamos a enviar con todos los puntos que usted indicó en clase y eso. Fuimos tomando. Dale, sí, yo la verdad admito abril y que uno no tiene. O sea, me falta darle un trabajo final, viste, para la especialización en docencia universitaria, que es un título, viste, de posgrado. Lo hice, lo cursé, pero también lo sufrí, viste. O sea, la verdad que me falta hacer el trabajo final. Y qué sé yo, los abogados tenemos un déficit en la cuestión pedagógica, hay veces que por ahí no sabemos transmitir los contenidos, entonces a veces hay que recurrir a la pedagogía para dar mejores clases, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algún déficit en ese sentido de que no hacemos, viste, como los profesores de historia, o en este caso, ¿no?, que hacen gráficos o cosas así para ayudar a los alumnos, pero todo lo que sea para ayudar a los alumnos, yo, bienvenido. Quédese tranquilo, igual que igual las clases son súper entretenidas, son muy claras. Bueno, me alegro mucho, Catalina. Me alegro mucho, pero también te entiendo a vos, y uno tiene que, viste, brindarle otras herramientas a los alumnos para que, por ahí lo que yo digo, viste, no, o es muy elevado o es infraelevado, o sea, muy básico, no sé, es como la mirada que puedan tener ustedes. Pero bueno, me alegra tu... Y me conforta mucho lo que decís, ¿no? Y bueno, y trato de también hacer las guías que me plantearon a través de Abril, a través de Melina. ¿Hay alguna pregunta? Pablo, Fabiana, Lucas, Melina, Evangelina, ¿alguna pregunta para hacer? No,
Para mí está ya la unidad número 17. Yo una pregunta. Sí, dale, Pablo. ¿Va a ser alguna pregunta o capaz si que la sé, detalle? Si la sé, con mucho gusto. No, no, quería preguntarle sobre cuando tengamos el examen, acerca de si tenemos que mencionar o relatarlo, quizá lo de. Yo leí ayer una parte que dice que hubo un acuerdo secreto en la Triple Alianza, ¿puede ser? Que participó este Rufino Elizalde. Sí. Y en uno de esos puntos, en resumido, digo, habían dicho que, bueno, que en el momento que Paraguay perdiera la guerra, los países que estaban involucrados en ese acuerdo secreto se iban a quedar con las posesiones o con todo lo que tenían que ver con el territorio, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Porque eso, sí, lo afirmé. Tengo que detallar al respecto. Porque no me acuerdo el nombre. La guerra con el Brasil es un triste episodio en la historia argentina. Porque hubo un funcionario que lo echaron. Tristísimo. Es tristísimo lo que pasó ahí, ¿viste? Pero bueno, creo que Irigoyen, en pocas palabras, dijo, y un diputado nacional radical, que creo que Abril, bueno, ayer no estaba, pero hay un diputado nacional radical que era historiador, que se llamó José Luis Busaniche, que fue diputado nacional durante el primer peronismo, no esto, el que va del 46 al 55, a eso me refiero, ¿no? Él fue diputado nacional, como Emilio Ravignani también, que era radical, son muy buenos escritores, esta gente es muy buena, son clase A. O sea que si ustedes leen de Ravignani o de Busaniche, a mí, o sea, yo leo de Ernesto Palacio, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ustedes leen del doctor Furundarena, que es muy accesible desde el punto de vista del claustro estudiantil, ¿no? Esa es la bibliografía general básica. Pero bueno, Ravignani, José Luis Busaniche, son buenos. Y José Luis Busaniche, ¿saben lo que dijo? Estoy dando un ejemplo de un diputado nacional del radicalismo, ¿no? No estoy dando un ejemplo de un diputado nacional del peronismo o de la izquierda. Dijo que Mitre y Sarmiento eran progresistas porque miraban a Europa para legislar, y eso está bien, ¿eh? Eso está bien, porque si no somos un nacionalista cerrado, ¿no? ¿Se entiende? Pero eran asesinos. Eran progresistas homicidas. Esa es una palabra que dijo Busaniche a mí. La verdad que cuando Mitre dice de Sarmiento, y Irigoyen dice, ser mitrista es ser brasilero, y ya está, ¿viste? Y Busaniche dice, ¿y qué opina usted de Mitre y Sarmiento? Es que eran progresistas homicidas. La verdad, yo estoy de acuerdo con Irigoyen y estoy de acuerdo con lo que decía Saldía, pero ustedes pueden estar de acuerdo, y este profesor, no sé, qué sé yo, está loco, tiene posiciones abiertas a favor del doctor Irigoyen, a favor de los caudillos federales, y sí, la tengo, ¿cuál es el problema? Pero no tengo ningún inconveniente y sugiero que lean a Floria García Belsunce, ¿no? Que lean a Pérez Amuchastegui, que lean también otra bibliografía de autores que son muy buenos, también clase A, que ven la historia de otra manera, porque hacer una disciplina que no es ciencia exacta, ¿no?, que no es biología, que no es matemática, ante el mismo segmento historiográfico lo podemos abordar de perspectiva distinta, ¿o no? Corríjanme, o sea, por ahí lo que yo estoy diciendo, otros dirán, y la verdad, sí, que gobierne la gente de Buenos Aires porque estaba más capacitada, que es verdad, ¿no? Que Mitre necesitaba poner orden, ¿no?, para poder legislar como en Europa. O sea, él puede poner orden, y Rosas cuando puso orden era un tirano, digamos, yo también podría decir eso, pero bueno, en fin, acá se da para el debate. Siempre que haya fundamentos historiográficos y no panfletario o partidario, está todo bien. ¿Se entiende? Siempre hay que el docente tiene que dar la bifurcación bibliográfica, ¿no? Ustedes tienen una bibliografía básica, que es la que fue titular de esta materia, que es muy accesible al alumno, al efecto de la aprobación de la materia, pero al que le interesa la asignatura, o que le interesa parte de la asignatura, por ahí hay gente que le interesa más el radicalismo que Roca, hay gente que le interesa más, no sé, el desarrollismo que la Revolución de Mayo, qué sé yo, puede, aparte de la bibliografía general básica, ir a un libro específico, ¿no? O cuando yo hablé con ustedes, ¿se acuerdan de Legislación Indiana? Les dije, está Martiré, está Wanswati, Sorraquín Becú, Levene, Padre, ¿se entiende? O sea, por ahí a alguno le interesa saber un poco más y va a la bibliografía
específica. Lo mismo le va a pasar con las otras materias, ¿no? Por ahí, no sé, de civil estudiábamos antes nosotros de Borda, no sé, o Llambías, no sé ahora con qué texto leerán, pero a lo mejor hay otros autores más específicos, por ejemplo, el profesor Casón, Obligaciones. En fin, siempre es bueno a veces descender a la especificidad para saber más, y si saben más van a ser mejores abogados, ¿o no? Más allá de sortear el obstáculo, que es lo que quisimos antes todos nosotros, y lo que quieren ustedes ahora. Pablo, la pregunta tuya fue en realidad una afirmación, no sé, no fue una interrogante. Sí, no, que si va a estar en el examen ese tipo de... Y si detalles, te preguntan la guerra del Paraguay, me parece que es un tema a desarrollar. No, le decía esto porque justo lo que estaba comentando usted recién, que es importante leer un poquito más, ¿no? Porque yo me enganché con eso y justamente leí esa parte. Me llamó la atención mucho también la carta que hace Sarmiento a Mitre, como diciéndole que en una de las partes dice que no, él no quiere seguir siendo un maestro en su empleo de maestro y que quería hacer más que eso y estar al servicio de Mitre con respecto a dirigir el ejército, algo así, que no me acuerdo bien ahora. No, ustedes, miren, vayan con la tranquilidad que en la mesa de examen, en el segundo parcial, ya pasaron el primer obstáculo. ¿Me explico? Va a ser oral, seguramente se van a dividir la mesa porque hay también dos colegas que son adjuntos, así que tenemos no tantos alumnos y ninguno le va a preguntar nada que no haya abordado en el Zoom. ¿Se entiende? Ninguno va a tener, digamos, una vocación tortuosa, ¿no? De, qué sé yo, no es una dependencia policial, es la mesa de examen de una facultad de Derecho Democrática, digamos, ¿se entiende? Se le va a preguntar generalidades, alguna cuestión específica muy puntual, solamente en algunas cuestiones, no va a haber sorpresas negativas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Obviamente, si te pregunto, qué sé yo, no sé. ¿Quién era Ángel Vicente Piñeló? Si no sabes quién era, bueno, pero son errores de fondo eso, ¿me entendés? O si te pregunto qué es el positivismo jurídico y no sabes nada, o en qué consiste después el proyecto de la generación del 80, o puntualmente Irigoyen, cuál era la política exterior, que la neutralidad, quién militó la neutralidad, lo van a ver con el profesor. O sea, preguntas así, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Obviamente, si al ser oral... No, mira, ayer tomé examen en la Facultad de Económicas con Multiple Choice, abril. Venían al SUN 80 alumnos. Obviamente, el universo del CIU guaraní de inscriptos era 120. Se presentaron 116, o sea, se presentaron todos, o sea, que vinieron gente que igual nunca participó del SUN. ¿Es legal? Sí, es legal, ¿no? Por el contexto pandémico, etc. ¿Saben cuántos aprobaron? En Económicas se aprueba con 6. Es un sistema de multiple choice. Se hacen 4 preguntas y una sola es la verdadera. Aprobaron todos. Todos. Solamente 3 alumnos sacaron menos de 6. A ver, o saben mucho los alumnos, o tenían, digamos, alguien al lado que se entiende lo que estoy diciendo. Yo creo que la oralidad es la forma que uno tiene de saber si el alumno sabe o no sabe, si estudió o no estudió. ¿Me explico? Porque de 116, 3 solamente, y ni siquiera uno solo sacó 2 puntos y algo, y otros sacaron 4 y algo, y el resto aprobó todo. Digamos, es un imposible eso, digamos. Esto tiene que ver, pues, bueno, por el tema del Zoom, de la pandemia. Imagínense, acá hubiera 100 alumnos, tendríamos que tomar también de esa manera, ¿o no? Acá tenemos 15, 16, 14, bueno, entonces... Somos 6 docentes, tenemos 2 ayudantes, 8 docentes somos los que integramos la cátedra, si lo incluimos al doctor Pellier, digamos, podemos tomar oral, y a diferencia de otras unidades académicas, es en la sede física, es decir, en la Facultad de Derecho. En Económica se toma todavía no de manera física, probablemente para el segundo parcial puede haber alguna novedad, pero hasta ahora todo por Zoom, ¿está claro? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, y agradeciendo la presencia de Abril, los saludo, que tengan un lindo fin de semana, y bueno, en el caso concreto mío, Dios mediante, los vería el día 25 de noviembre.
Buenísimo, profe, muchas gracias. Gracias por las clases. Gracias. Muchas gracias, doctor. Chao, hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.